Pumas Tabasco dio la campanada al imponerse contra todos los pronósticos 2-1 al Tapatío y de paso quitarle el invicto al líder del torneo en lo que fue el duelo de la fecha 8 en el Estadio Olímpico de Villahermosa. El atacante Rafael Durán puso arriba a los universitarios al minuto 27. La reacción del rebaño sagrado vino al 44 con una anotación del forjado en Tabasco Sebastián El Chevy Martínez. En el tiempo complementario, el defensor Pablo Jaques envió el balón al fondo de la red para colocar nuevamente al frente a los felinos al 64 y después de predicamentos lograron imponerse al Tapatío. La próxima semana Pumas Tabasco visitará al Atlante en la fecha 9 del Clausura 2022 de la Liga Expansión MX. Tenemos palabras del timonel Alejandro Pérez Macías luego de la victoria ante el Tapatío. Un gran respiro porque no veníamos haciendo buen fútbol. Me parece que hoy el equipo juega bien y aparte mete, ¿no? Que hay que correr y meter en el fútbol actual. Y bueno, al final creo que el triunfo es merecido, sufrido en la parte final, pero merecido, ¿no? Y bueno, ahora sí nos pudimos reponer al empate, que nuevamente es en fuera de lugar, pero bueno, tienes que sobreponerte a todo, ¿no?